proponen aumentar las penas de cárcel para funcionarios que hagan mal uso de los recursos de la salud y los destinados para la alimentación escolar. Con esta iniciativa del Centro Democrático se pretende aumentar las penas hasta en un 50% para quienes roben recursos de la salud y programas de alimentación escolar. Que busca incrementar la pena en los delitos de peculado y prevaricato para los funcionarios que sean responsables de implementar proyectos que tengan que ver con menores de 14 años. Básicamente las penas van comprendidas de 15 años en adelante. Nosotros de 5 a 15 años en adelante, nosotros lo que buscamos es que se aumente significativamente, ya eso depende de la tasación del juez, y entonces se aumentan en 2/3 partes. El proyecto también otorga facultades a las comisarías de familia para que investiguen este tipo de delitos. Si estos recursos no son vigilados por el funcionario correspondiente, si no son supervisados, si no se garantiza su acompañamiento, al igual que el contratista, entra a ser responsable penalmente. ¿Qué mejor que introducir este tipo de herramientas para que aquellos que osan meterle la mano al erario sientan que hoy existen unas penas que son aún más agravantes, que son unas penas más delicadas, y obviamente el señalamiento social, que es fundamental e importante? Con el proyecto se está fortaleciendo la protección de la niñez en el país.